Dailin Cortés, secretaria de Desarrollo Económico y Social, explicó cómo nuevos lineamientos desde el Gobierno Nacional implementan medidas en atención integral al adulto mayor que les exige a Centros Vida cumplir con algunas medidas. El tema del programa adulto mayor, hay un tema que es el cumplimiento de la resolución 055. Esa resolución 055 ya se tenía conocimiento desde el 2018, antes era la resolución 024, que era desde el 2017, en donde tenían que el Centros Vidas cumplir con una serie de lineamientos para poder funcionar. En este caso, la resolución 055 pues ya entró a implementarse este año 2019, ya el Gobierno Nacional dijo no va más, ya esto debe implementarse. Según estas medidas, ahora las condiciones de apoyo a Centros Vidas deberán cumplirse según la capacidad de su infraestructura en atención a la población adulto mayor que en ellos habiten. Así lo obliga la implementación de la resolución 055. Pues en esa resolución hay unos lineamientos que son altos para los centros vida de nuestro municipio. ¿Altos en qué sentido? La resolución pide tres espacios que son la zona de alimentación, una zona de esparcimiento donde ellos puedan descansar y otra zona donde ellos puedan realizar sus actividades. O sea, el centro de vida debe cumplir con tres zonas para brindarle esa atención integral al adulto mayor. Nosotros en este momento debemos es que ellos cumplan, los centros vida cumplan con esa atención a ese servicio integral del adulto mayor. Por eso en dos años ellos debían de prever esta situación y buscar los mecanismos de cómo decir, miro la infraestructura que debo ampliar para poder cumplir esta situación. El cumplimiento de esta implementación de medidas se realiza en la ciudad con visitas realizadas por la Secretaría de Salud. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social aseguran que esta directriz no es trazada por el gobierno municipal, sino que hace parte del cumplimiento de normativa del gobierno nacional.